Muy buenas tardes, amigos de TVO Noticias. Qué gusto nos da saludarlos este viernes ya 15 de marzo de 2024. Con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Y le estaremos platicando de varios aspectos importantes. Uno de ellos tiene que ver con este conflicto que desafortunadamente todavía no se resuelve en la preparatoria número 1 que se ubica aquí en la capital chiapaneca. Las cosas se han complicado entre administrativos y padres de familia. En breve le voy a platicar la historia completa. Además, también un accidente fuerte que ocurrió en las últimas horas en Tuxtla Gutiérrez. Un vehículo se quedó sin frenos y básicamente se fue a estrellar contra la pared de un negocio aquí en Tuxtla Gutiérrez. También le voy a mostrar las imágenes y la narración de mi compañero Ulises López. Se acerca el periodo de Semana Santa y con ello los empresarios o el sector empresarial en Chiapas prevé que las ventas puedan incrementar hasta un 18% y que la ocupación hotelera ronde en alrededor del 70%. Lo invitamos pues a que nos acompañe en estos minutos. Permítame arrancar y presentar a mi compañero Pepe Ortega con la siguiente información muy valiosa. Tiene que ver con un foro de periodistas que se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez. Puntos de vista y propuestas para contribuir a lograr la consolidación de un Chiapas más libre e informado fueron parte del interés de periodistas e integrantes de la sociedad civil organizada en el Foro de Libertad de Expresión y Gobierno, La Voz del Pueblo. La actividad fue organizada por la Asociación Civil Diálogos por la Transformación de Chiapas, que coordina el político chiapaneco Juan Carlos Gómez Aranda. Puntos de vista en coincidencias y diferencias fueron expuestos en las mesas de diálogo que abordaron temas como la publicidad, medios públicos, archivos públicos y administrativos, transparencia y acceso a la información pública, seguridad y justicia para periodistas, además de internet y libertad de expresión. En este contexto, integrantes de esta casa editorial hicieron algunas propuestas para mejorar las condiciones de periodistas en Chiapas. En voz de Ciro Castillo, en representación de las y los reporteros de este medio, las propuestas realizadas consideran que es importante fortalecer los mecanismos de seguridad que permitan garantizar el libre ejercicio periodístico, de igual manera aplicar protocolos de protección cuando algún compañero del medio indique e identifique una amenaza, gestionar con colegas de otros estados o especialistas cursos de capacitación en los temas que son relevantes, como perspectiva de género y fundamentos básicos del periodismo, que a veces quedan rezagados, la creación de un fondo económico que permita al gremio acceder a servicios de salud o apoyos en caso de alguna muerte de familiar en primer grado, buscar opciones con instancias locales o federales para que las y los periodistas cuenten con acceso a seguridad social o la capacidad de poder tener prestaciones básicas, mejorar las condiciones salariales toda vez que la mayoría de los casos de periodistas en Chiapas ni siquiera alcanzan el salario mínimo o apenas llegan a esa cantidad, gestionar con instituciones educativas nacionales, incluso internacionales, diplomados, maestrías o doctorados para periodistas que así lo deseen, facilitar la atención médica, física y psicológica a quien haya sido víctima de alguna agresión, que cuando el periodista sea colaborador independiente o freelancer, pueda acceder a prestaciones básicas como la seguridad social, creación de un padrón de periodistas quienes puedan demostrar que laboran en medios formalmente establecidos. Esta medida se hace necesaria, pues en la actualidad abundan cuentas en redes sociales que administran páginas de supuesta información de las cuales se desconoce su origen y veracidad de la información que difunden. Con imágenes de Marcos Osorio para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Es un avance importante, por supuesto que habrá continuidad de este tema. Ahora sí, permítame entrar en este asunto, en este conflicto, donde pues lamentablemente al final muchas veces los más afectados son los propios estudiantes. Me refiero al conflicto que hay en la Prepa 1. Continúa el conflicto en la preparatoria número 1 del estado en Tuxtla Gutiérrez, donde docentes y administrativos exigen la destitución del director del plantel, Carlos de Jesús Trujillo Quintero, y del secretario académico, Ricardo Ramírez de Gives, señalándolos de acoso y hostigamiento laboral, presunto desvío de recursos y otras situaciones.
Jesús Cantoral Gómez, secretario general de la delegación de 27 de la sección 40 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, comentó que desde hace una semana no hay clases por esta situación. Este jueves se reunieron con autoridades educativas para exponer las problemáticas, pero no les dieron solución. Aseguran que el director siempre amenaza a los trabajadores, incluso su secretaria tiene favoritismo y ha generado conflictos con los administrativos. Las autoridades los habían convocado para el próximo martes, pero este viernes les dijeron que el miércoles, entonces están en la incertidumbre si habrá solución o no. Mencionó que hace falta sanitarios, les quitaron el estacionamiento y falta mobiliario en los salones. La postura del director dijo que les ha mandado citatorios para que les haga actas administrativas a él como dirigente, a otros compañeros, porque dijo la autoridad no les da solución. Mientras se resuelve, comentó que tienen pensado impartir clases de forma virtual para no afectar a los estudiantes, sobre todo los de último semestre. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Oiga, mire, hay una preocupación por el aumento de la violencia armada, sobre todo lo que está ocurriendo allá en Panteló y en la región de los Altos de Chiapas, que afecta sobre todo a las infancias. Un reporte de mi compañero Andrés Domínguez. La Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas y la Red por los Derechos de la Infancia en México exigieron la protección para las infancias y adolescencias en Panteló y la región Altos ante el incremento de la violencia armada y la presencia de grupos criminales. Redias y Redim recibieron información sobre el ataque armado a la comunidad de La Piedad en el municipio de Panteló ocurrido el pasado 11 de marzo. Los datos apuntan al ataque de una vivienda donde un niño de 10 años y su hermano de 17 fueron alcanzados por las balas y perdieron la vida. Además, una niña de 10 años y un adolescente de 15 sufrieron heridas. Con estos dos homicidios por arma de fuego, la organización Melel Xochobal registra que en lo que va del año, 7 niñas y niños y adolescentes han perdido la vida por la violencia armada en el estado, 4 de ellos en la región de Los Altos. En 2023 se documentaron 10 casos de niñas, niños y adolescentes asesinados por balas perdidas, lo que significa un grave y acelerado aumento en estos 72 días del 2024. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Y bueno, se acerca el periodo de Semana Santa y uno de los aspectos importantes tiene que ver con la ocupación hotelera en el estado de Chiapas y sobre todo en Tuxtla Gutiérrez, donde el sector empresarial prevé que pueda situarse en un 70%. A unos días de que comiencen las vacaciones vinculadas con la Semana Santa, el sector empresarial estima que este periodo de descanso las ventas podrían mejorar de manera sustancial, incluso la proyección es que suban un 18%. Por este tema, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco, en la capital de Chiapas, Hugo Armando Porras Pérez, dijo a la población que será importante que el consumo se haga en establecimientos locales y que las vacaciones se puedan realizar en diversos puntos de Tuxtla Gutiérrez. El líder del sector invitó a los turistas para que en estos días, además de visitar los comercios locales, puedan acudir a los atractivos turísticos con los que cuenta la ciudad y sus alrededores, lo cual ayudará a reactivar la economía de la región. Otro de los aspectos importantes es que además de las expectativas de incrementar las ventas, también se prevé que los hoteles tengan una ocupación que alcance un 70%, aunque estos números podrían subir una vez que esté más cerca la Semana Santa. Se detalló que si estás considerando quedarte en Tuxtla Gutiérrez, puedes disfrutar de los diferentes espacios con los que se cuenta, recordando además que el consumo local ayuda a la economía de los comercios y afiliados y por ende a cientos de familias capitalinas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Oiga, aquí en Tuxtla Gutiérrez al menos 20 colonias del sur podrían verse beneficiadas por la construcción de dos puentes peatonales. Al menos 20 colonias de la zona sur de la capital de Chiapas podrán verse beneficiadas por la construcción de dos puentes peatonales y la renovación de uno ya existente, una promesa de antaño que administraciones pasadas dejaron en el olvido y que en el presente gobierno podrían verse concretadas. Para ir a la escuela o por los mandados cotidianos, los habitantes de las colonias circundantes al Libramiento Sur, a la altura de la Fiscalía General de la República, tienen que arriesgar su vida para cruzar una de las vialidades de alta velocidad que tiene Tuxtla.
Tuxtla Gutiérrez. Los colonos relatan que esta vialidad cobra la vida de personas año con año. Quienes no cruzan tienen que caminar metros o incluso kilómetros para poder llegar a un puente en mal estado, mal nivelado y resbaloso. El presidente de las colonias, Luis Alberto Dantori Córdoba, relata que el hartazgo llegó a finales del mes pasado, cuando este cruce cobró otra vida. Pues este proyecto empezó desde el día 26, que fue la persona que fue atropellada. No es la única, hemos tenido muchos accidentes lado de este lado del Soque y el lado que está por lado Libramiento San José. Entonces hemos tenido muchos accidentes y por este problema que hubo ahora poco por la persona que accidentaron de 32 años, la verdad ya nos levantamos todos los presidentes, todos nos unimos y todos los colonos. Los presidentes de las colonias comenzaron a hacer las gestiones con las autoridades municipales. Se planteó que el requisito de los puentes tiene más de 10 años y se concretaron acuerdos. Y hoy llegaron las autoridades a hacer la visita ocular. Diciendo de que sí se va a realizar un puente en San José Libramiento, el otro ya por Calvario, y este que lo van a reestructurar porque ya sufre mucha fractura, ya tiene muchos problemas. Entonces nosotros los colonos que estamos pidiendo ahorita, de hecho aquí estamos en la reunión, estamos exigiendo que se haga rampa porque el puente está, nada más son pura escalera. Entonces la tercera edad no pueden accesar al puente porque es pura rampa, es lo que estamos exigiendo. Y que le pongan alumbrado público también. Entonces las autoridades se están comprometiendo ahorita de que van a hacer el levantamiento, van a ver el proceso que sigue, las medidas, para que realmente ellos puedan... Las solicitudes son atendidas y si bien no se les ha dado y no se les dio una fecha de inicio, se determinó en estas reuniones que los presidentes estarán vigilando los procesos para que estas obras se cumplan a cabalidad. Para TV Noticias, Cuarto Poder, Daniel García. Oiga, por cierto, mire, accidentes en la capital chiapaneca. Aquí le presento esta primera intervención de mi compañero Ulises López. Tiene que ver con la volcadura de un automovilista. Hola, ¿qué tal, amigos del Cuarto Poder? Tengan todos muy buenas noches. Nos encontramos sobre el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez a Chiapa de Corzo. Estamos a la altura de la colonia Plan Chiapas, en donde se ha registrado la volcadura de un automóvil particular, un automóvil sedán. Al parecer, el exceso de velocidad aunado a una mala maniobra originó que la unidad terminara volcando sobre la carpeta de rodamiento y una persona resultara con lesiones. Ya fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y asistido por paramédicos voluntarios del grupo GAECH. Si les gusta este tipo de contenido, vayan a nuestro portal de Facebook, nos encuentran como Cuarto Poder, o bien visiten la versión impresa. Para el Cuarto Poder, Tu Diario Vivir informó, Ulises López. Y bueno, un vehículo pesado, pues resulta que se quedó sin frenos y se fue a estrellar, ¿sabe dónde? Vea lo siguiente. Esta unidad de plataforma de la marca Kenworth, pues iba descendiendo de la rampa de Vida Mejor, de allá, cuando sufre una falla mecánica en los frenos y se va a toda velocidad. Afortunadamente en ese momento, en ese instante, no iban circulando automovilistas o transportistas, pues de lo contrario, esta situación o este hecho de tránsito hubiera sido totalmente distinto. Pero bueno, la unidad finalmente fue detenida aquí contra las paredes de un negocio, de un establecimiento de la central de abasto. Asimismo despedazó, destruyó un poste del C5 del escudo urbano, de estas cámaras de videovigilancia, y ya una grúa con ancla se va a encargar de remolcar esta pesada unidad para liberar la zona y remitirla al corralón en turno. Tengan todos muy buenos días. Accidentes diarios en la capital chiapaneca. Y con eso concluimos esta emisión, agradeciendo como siempre la amabilidad de su tiempo. A nombre de todo el equipo, la gente que hace posible este espacio informativo, TVO Noticias de Cuarto Poder. El lunes a las 2 de la tarde por aquí nos encontraremos. Que pase usted un excelente fin de semana. Buen provecho.